Del Bosque tiene un plan para Casillas. Quiere jubilarle, pero quiere jubilarle de manera tranquila, sin hacer mucho ruido. Es lo peor que se le puede decir a un profesional, que le va a quitar poco a poco. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que no se atreve a quitarle de golpe? Del Bosque está obligado a hacer una revolución. Es quien tiene que llevarla a cabo tras el fracaso del Mundial, pero tiene miedo a los cambios bruscos. Su paciencia con Costa ha sido infinita. Nunca ha tenido tanta paciencia con ningún otro delantero. Del Bosque ha sido siempre prudente, siempre conciliador. Pero ha llegado el momento de mojarse. Quedan 2 años para la Eurocopa. Casillas debe jugar si está bien, solo si está bien. Y debe quedarse en el banquillo si no está en condiciones para jugar. Casillas y Del Bosque deben hablar tranquilamente. Tras esa charla larga y sincera, a lo mejor es Casillas quien se lo pone fácil. Y es él quien decide marcharse. Una cosa está clara. Casillas no debe jugar por caridad ni por pena.